Desde hace un tiempo para acá, todos hemos visto cómo la dinámica de las conversaciones que se escuchan, de las razones o las posibles causas de por qué el mercado de criptos y sobre todo con respecto a Bitcoin, que es el líder de todo el mercado, no incrementa el precio, no sube, está en una lateralización fastidiosa y aburridora en la que ya todos ustedes pues han visto. Pero siempre hay que preguntarse cuál es la causa de esto, porque el efecto es que no se mueve el precio, pero ¿cuál es la causa? Hoy quiero contarles en este video lo que he encontrado en mi investigación, lo que para mí es la causa real de la lateralización del precio de Bitcoin y por qué va a seguir de esta manera hasta que la corporatocracia norteamericana lo decida. Antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones. Para los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Fede y mi intención y mi propósito es compartir con ustedes la información de mis hallazgos, de mis propias investigaciones. Esto no es un consejo o recomendación de inversión para nadie, es información netamente educativa e informativa. Y una vez dicho y aclarado esto, entremos a fondo. Quiero darles un poco de contexto para que entiendan por qué esta introducción, ¿no? Primero que todo, tengan en cuenta que las monedas fiat más grandes del mercado, como lo vemos en este listado, Bitcoin ya equivale a, si fuera una moneda fiat, estaría en la posición 20 de este top 50. ¿Sí? Entonces ya está por encima de países grandes y está acechando a países bastante grandes como Suiza, como Rusia, como México. Entonces, esto es contexto. Recuerden que lo primero que quiero es darles contexto. Lo segundo, aquí vemos cómo las empresas más lucrativas del planeta, en este listado de este top 15, Bitcoin ya es más grande que Visa, ya es más grande que la multinacional de semiconductores TSMC. Está pisándole los talones a Berkshire Hathaway, que es el fondo de inversión de Warren Buffett. Y muy cerca de Meta, Facebook y Tesla. Entonces, tengan presente esto para el contexto que les estoy creando para entender el por qué Bitcoin sigue lateralizado. Otro aspecto importantísimo, dense en cuenta que Segwit, Swift, Mastercard y Visa no le pisan ni los talones a la red Lightning Network de Bitcoin. Y las transacciones que se mueven en la Lightning Network, perdón, son muchísimo, es tres o cuatro veces lo que hace Visa y Mastercard juntas. ¿Ya ven para dónde vamos? Otro aspecto importantísimo, tengan en cuenta esta gráfica y dense en cuenta que acá abajo donde dice stablecoins la línea azul y Bitcoin, esta línea seminaranja o un naranja oscuro. Ahora miren las otras características de los otros protagonistas de esta imagen. Esta es la Fedwire o la red de transacciones digitales de la Fed. Estos son billones, mil, o sea, mil, 1 millón de billones, 100 mil billones, 10 mil billones, 1.000 billones, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos cómo está PayPal, remesas, Visa, ACH y la red de la Fed. Y aquí vemos los protagonistas de esta gráfica, que son stablecoins, PayPal, remesas, Visa, ACH, Fedwire, las transferencias electrónicas de la Fed y Bitcoin. Se dan cuenta cómo las transacciones en stablecoins han venido ganando un protagonismo enorme y Bitcoin está subiendo y sigue subiendo. Ya están en uno, dos, en tercer y cuarto, en cuarto y quinto lugar. Están por debajo de la Fed, de la red de giros, de la Fed, la ACH y Visa.
Ahora miren esto, los rescates bancarios de la Reserva Federal alcanzan un nuevo máximo histórico de 103 mil millones de dólares. Esta noticia es del 30 de junio del 2023. Entonces, los bancos o el sistema, la banca mundial y la banca estadounidense está pendiendo de un hilo. Y ha tenido que ser rescatada por la Fed. Durante todo este año hemos visto cómo bancos pro cripto los han quebrado porque no les conviene tener competidores muy fuertes. Y la banca tradicional se afectó con la subida de los tipos de interés por parte de la Fed. Esto ha causado enormes problemas a la banca y la banca está quebrándose poco a poco. Aquí vemos también como PacWest, otro banco golpeado por la crisis de depósitos, va a ser absorbido. Vemos el listado de los bancos rankeados por derivados y vemos cómo Goldman Sachs y JP Morgan o JP Morgan y Goldman Sachs lideran este top de empresas corruptas, manipuladores del sistema, que imprimen dinero de la nada y están moldeando las normas, las leyes y las reglas del juego a su acomodo. Entonces vemos que los cinco primeros bancos son los que mandan la parada, los que deciden las normas y las reglas que los rigen y los que están intentando controlar por todos los medios el mercado cripto, y ya vamos para el corazón de este video. Esto es el top 10 de los bancos más grandes de Estados Unidos. Vemos a JP Morgan Chase con 3.31 trillones, Banco de América, Citigroup, y ahí para abajo ustedes pueden ver la categoría completa. ¿Sí? Y ahora miren esto que es bien importante. Les pido excusas por la calidad de la imagen, pero no logré conseguirla más nítida. Son imágenes que, y es información que no está fácil de conseguir al público, la ocultan, porque no les conviene que esta información se sepa. Entonces, para que tengan en contexto, la línea azul o el fondo azul es el total de derivados. La caja naranja es el total de activos reales que tiene el banco. Y la caja verde es el total de derivados o el promedio total de derivados que crean estos bancos con muy poco respaldo. Dense en cuenta que aquí Wells Fargo, con apenas 1.6 billones, crea derivados por 9.48. Si viene el apalancamiento y se quejan de o son tan descarados de venir a decir que Bitcoin es un esquema Ponzi, es un scam, están sobreapalancados, cuando ellos tienen el mayor apalancamiento de todos los sistemas financieros. Entonces, el total de derivados que tiene Wells Fargo es de 15.8 billones cuando tiene en activos reales 1.6. ¿Se dan cuenta el tamaño del scam y de la burbuja en la que estamos? Y este es el más pequeño. Ahora miren a Goldman Sachs. Tiene 517 mil. Estos son billones, recuerden que estamos hablando de billones en activos, pero tiene derivados de 110x el total de derivados que puede gestionar y que puede crear. Entonces recuerden aquí, total de derivados, total de assets, el ratio entre el total de derivados y el total de assets. Entonces vemos que el más expuesto a una burbuja es Goldman Sachs, porque tiene un ratio entre el total de derivados y el total de assets que sobrepasa toda su capacidad de endeudamiento, de operación, de respaldo. No tiene con qué respaldar ese total el ratio entre derivados y assets. Entonces, con estas gráficas, quiero que entremos en contexto para que conozcan el fondo, el asunto, la real causa de lo que está pasando con el precio de Bitcoin y por qué la banca y la corporatocracia y los grandes fondos de inversión como BlackRock están interesados en mantener lateralizado el precio de Bitcoin
Y vamos a ver la razón a fondo. Aquí vemos otras gráficas como el Bitcoin que hay disponible o líquido en los exchanges está cayendo de forma diametral, como al haber cerrado la red de pagos, la SEN, la Silvergate Exchange Network, están afectando a muchos exchanges y sin querer queriendo están afectando a exchanges de Estados Unidos y cómo esto les está afectando. Y ahora miren esto que está muy reciente, de septiembre 28, 18, perdón. Las pruebas de Chainlink con muchos bancos han salido exitosos. Más de 10 bancos están metiéndose a operar bajo la red, la blockchain de Chainlink para hacer sus conexiones entre el sistema SWIFT y las blockchains más importantes y nativas de todo el ecosistema cripto. Se la han pasado haciendo pruebas durante todo el año pasado y este año, y los resultados han sido supremamente positivos, a tal punto que SWIFT, el sistema SWIFT de intercambios de la banca mundial, ya puede hacer transacciones con las principales blockchains en cuestión de segundos. ¿Por qué creen que están haciendo todo esto y hacia dónde va? Aquí hay más noticias, mire, Chainlink prueba los protocolos de interoperabilidad conectando blockchains con las redes de los bancos. Excúsenme. El sistema SWIFT y los partners con cripto ya están utilizando las redes de Chainlink para conectar y hacer todo lo que es el TradFi, que es transacciones a través de las finanzas centralizadas. Ahora miren para dónde va todo esto. La dialéctica y las conversaciones y las excusas de por qué Bitcoin está lateralizado es que por la razón principal a la que argumentan esto es que la Fed está estudiando la aprobación de estos ETFs. Ahora piensen en esto. La Fed ya ha autorizado ETFs para el mercado de futuros. No hay nada más riesgoso que el mercado de futuros, y mucho más si se utiliza apalancamiento, porque el mercado de futuros primero son papeles que me dicen que tienen Bitcoin, pero no tienen Bitcoin real. O sea, es un título que dice que tienen Bitcoin. Y si a eso le aumentamos o le añadimos el hecho de que ese Bitcoin que están comprando con papeles, lo están utilizando un apalancamiento hasta de 100x, eso es lo más riesgoso que existe en el planeta. Piensen en esto, ¿por qué la Fed sí aprueba ETFs de futuros apalancados como ya lo ha hecho, que existen tanto en Bitcoin como en Ethereum? ¿Cómo es posible que algo que es muchísimo más seguro, 100.000 veces más seguro que es un ETF en mercado spot? Porque realmente ahí sí se tiene el ETF, sí se tiene, perdón, el Bitcoin real en billeteras, se debe tener para aprobar un ETF spot, porque esto sí no lo aprueban. Y aquí es donde viene el dato de impacto y lo que encontré después de tanto revisar fuentes de información fidedignas y de analizar y cruzar y contrastar información. Les tengo el dato. Miren ustedes las empresas que están detrás de la aprobación de ETFs spot en el mercado spot para manejar Bitcoin: BlackRock, Fidelity, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNY Mellon, Invesco, Bank of America. Aquí faltan otros como ARK Investment, el fondo de inversión de Cathie Wood. Pero todos ellos están buscando la aprobación de un ETF en el mercado spot. Recuerden que el mercado spot es un mercado líquido en el que yo debo tener el activo. Los futuros son papeles. Ahí no hay Bitcoin, hay papeles o la promesa de que tengo Bitcoin, pero no hay Bitcoin. Ahora, miren esto. Europa ya aprobó el primer ETF spot de Bitcoin y fue en este año. ¿Por qué en Estados Unidos, que supuestamente son más abanderados,
son los líderes del mercado, son los que controlan todo, no lo han aprobado. Gran pregunta, ¿no? Los bancos han hecho pruebas de uso de blockchain en la industria con Chainlink y esto ya lo habíamos visto, eso es, ya está funcionando y ya es un hecho. Se pegan a todas las blockchains más importantes utilizando Chainlink Network. Y esta gráfica que la habíamos hace un momento es el detonante de todo. Entonces, miremos esto. También el precio de Bitcoin lo han atado a la subida de tipos de interés de la Fed, ¿no? En este momento, como está el mercado, el 99% de las fuentes de información utilizadas para saber si se va a subir o no las tasas de tipos de interés han respondido que no van a subir. El 99%, lo cual predecería o nos diría que va a ser así. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón real de por qué no ha subido, no se han aprobado los ETFs y no se han bajado las tasas de interés? Les tengo el dato. Si miramos el listado de los exchanges más grandes, los exchanges centralizados, ¿no?, más grandes del mundo, Binance lleva la delantera lejísimos del segundo, y el segundo por movimiento o por volumen, 24 horas, sería Huobi en este listado. Miren que Coinbase apenas tiene 837 millones de dólares en 24 horas y Binance tiene 4.63 billones. Ahora quiero que se den cuenta en la última columna de la derecha el origen de cada uno de estos exchanges. Binance está en Malta, Huobi está en China, Coinbase, Estados Unidos, Bybit, Singapur, OKX, Hong Kong, Gate, Islas Caimán, Kraken, Estados Unidos, HitBTC, Hong Kong, KuCoin, Sicilia, Crypto.com, Singapur, Bitstamp, Reino Unido, BitHub, Corea del Sur, Poloniex, Sicilia, Bitfitness, Islas Británicas, Bitflyer, Japón. Quiero que observen cuántos de estos de este listado son norteamericanos. ¿Ya vieron? Solo hay dos. Esa es la principal razón por la cual la Fed no autoriza los ETFs en el mercado spot, porque de autorizarlo, los ríos de liquidez, de dinero que van a entrar al mercado de Bitcoin van a ser brutales. Y el principal beneficiado de eso sería Binance, que es el primero en este listado. Si vamos a verlo dentro de Fiyama, este es el listado de exchange centralizados por transparencia. Y aquí nos muestran los assets que están limpios, el ingreso 24 horas, 7 días, un mes y el volumen en spot. Entonces, des en cuenta que Binance aquí también es el primero, 58 billones. Le sigue OKX con 9, Bitfitness con 9, Bybit con 3, Crypto.com con 2. Des en cuenta que en este listado no aparece ningún exchange norteamericano, porque no les da el volumen, no les da la liquidez, no les da el market cap. Entonces no hay ninguno que esté aquí en esta lista de los 20 primeros que sea norteamericano. Y esa es la principal razón por la que la Fed ha sostenido y está aplazando al máximo la expedición de estos ETFs en el mercado spot, porque el principal beneficiario va a ser Binance. Solo piensen en esto. Si Binance en este momento tiene 58 billones en este listado, con la aprobación del ETF se va a multiplicar 10x ese valor.
va a tener 58 trillones. Por lo tanto, va a ser la empresa, una de las empresas más grandes del planeta. Y va a tener demasiado poder. Y eso es lo que quiere Estados Unidos, controlar ese poder. No quiere que Binance tenga semejante nivel de poder, de control y de liquidez. Porque les va a hacer la vida imposible. Por eso están retrasando al máximo la expedición de estos ETFs, buscando que Coinbase logre subir lo más que pueda, regular, encapsular y hasta liquidar, si es posible para ellos, a Binance con demandas, con sanciones, con este tipo de cláusulas o de políticas corruptas que hace Estados Unidos cuando quiere controlar algo. Entonces, miren a esto. Este es el listado de los fondos de inversión o de las empresas de administración de capitales más grandes del planeta. Este está recién sacado, ya les doy las fuentes. BlackRock tiene 9.4 billones norteamericana. Miren hacia abajo cuántas no son de Estados Unidos. Está solo Amundi, que es europea. Está Schroders, que es europea. DWS, que es europea. El resto son norteamericanos. ¿Se dan cuenta? Estados Unidos, el país más hiper mega corrupto, manipulador, manipulador, ladrón, ventajoso, como lo quieran llamar ustedes, tiene el control de casi todos los sistemas financieros y quiere hacerse el control total y absoluto de Bitcoin. Por eso no ha aprobado estos ETFs, porque sabe que estaría beneficiando a un exchange que no es local, que no es norteamericano. Por eso, aquí, como les decía hace un momento, le están inundando a Binance con demandas, con requerimientos, con regulaciones, porque lo que quieren lograr es que Binance no sea el primer exchange que baje su protagonismo en el mercado cripto, para que cuando se aprueben los ETFs no sea el que mayor se beneficie de los ríos de capital que van a entrar al mercado cripto, porque créanme que van a ser ríos de dinero. Todo ese dinero que ha impreso la Fed y la banca corrupta, manipuladora de Estados Unidos, va a tener que entrar al mercado cripto, porque el dólar está perdiendo su hegemonía. Está perdiendo su protagonismo y está perdiendo la confianza, que es lo que lo tiene en este momento donde está. Y la única forma de protegerse de eso es pasándose a un almacén o refugio de valor que permita ese debacle financiero no los impacte y no les quite la hegemonía y el poder que tienen. Y la única la forma de hacerlo, o el único almacén o refugio de valor, es el Bitcoin. Por eso están como locos buscando cómo demandar a Binance, regularla, suspenderla, si se quiere, demandar a Changpeng Zhao, porque están en la mira. Binance en este momento es un objetivo militar para el gobierno y la corrupción, la corporatocracia de Estados Unidos. Entonces, conclusiones ya para terminar. La SEC va a retrasar la aprobación del ETF spot de Bitcoin tanto como les sea posible para beneficiar el posicionamiento de los exchanges y fondos de inversión norteamericanos por encima de los demás. Es solo cuestión de tiempo para que Bitcoin explote, el precio de Bitcoin explote y pueda romper sus máximos históricos. El catalizador será la aprobación del ETF spot. Binance está bajo acecho y toda la corporatocracia norteamericana está usando sus hilos invisibles para evitar que sea el exchange centralizado el líder del mercado. Y ojo, porque esta es la invitación a que le hago a toda la comunidad Cryptonomy. Tomen sus precauciones para evitar que estas realidades los impacten por el duelo de poder del control del mercado cripto. Porque créanme, lo van a lograr. Les muestro muy rápidamente, ya para terminar, las fuentes de información. Les dejo los enlaces en la descripción del video. Aquí ustedes pueden encontrar en CoinDesk, buscan o filtran por
Swift y Shailene, y también por Grayscale. Ahí encuentran todas las noticias. En la página swift.com van a encontrar toda la información sobre las pruebas que ha venido haciendo la red de medios de pago Swift junto a Chainlink para poder hacer transacciones hacia y desde todas las blockchains nativas que conocemos. Aquí vemos cómo en BlockWorks pueden encontrar estas últimas noticias de... Estas son del 6 de junio, pero hay noticias recientes de septiembre de las pruebas que ha realizado el sistema de pago Swift sobre las blockchains. Y aquí vemos cómo Grayscale ya le ganó la demanda a la Fed, pero la Fed está demorando al máximo la emisión de estos ETFs para ver cómo posicionen tanto a los fondos de inversión norteamericanos como a los exchanges norteamericanos, para no dejar que Binance se apodere del mercado y tome control. Dentro de DeFi Llama podemos ver en el enlace defiyama.com/sex, como lo encuentran aquí, la transparencia en los sex. Ahí está toda la información. Y en CryptoWatch ustedes encuentran este listado por la localización de los cuarteles generales de los exchanges para saber la procedencia del país. Aquí ustedes pueden ver este listado, y exchanges norteamericanos no hay muchos, y vemos que Gemini, Binance US, Bittrex, Kraken no están en posiciones de dominancia. Este es el top 100 de los fondos de inversión más grandes del mundo. Ustedes lo pueden encontrar, les dejo también el enlace. Los problemas para Binance y esta moción sellada. Esto es lo que más genera dudas y levanta suspicacias. ¿Por qué una moción sellada? Pregúntense en eso. ¿Por qué una moción sellada contra Binance y no ponen todo sobre la mesa? Ahí los argumentos que dan es que pueden afectarse empresas, personas, y por eso es sellado. No, realmente el meollo del asunto y el trasfondo que tiene todo esto es que están buscando que Binance no esté en esa posición privilegiada a la hora de que entren todos esos ríos de capital y lo beneficien solo a ellos. Van a buscar demorar esto al máximo para que Coinbase, que es el exchange que fue escogido por BlackRock, lo logren posicionar y crecer lo máximo posible para que cuando entre esa liquidez al mercado cripto, pues Binance no vaya a ser el que la aproveche al máximo, sino Estados Unidos. Con esto me despido. Aquí vemos también la lista de los billonarios de Bloomberg, como Champagne Shao está en el puesto número 54. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta información les haya servido y sea de valor. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.